Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Brooke Burdett and I'm here again with Elina Roldan and Julio Mendez. Bueno, hola otra vez. Este video se trata de milonga y vamos a desarrollar dos estilos de milonga. So, hello again. This video is about milonga and we're going to develop two styles of milonga. Un estilo es la milonga tradicional y el otro estilo es la milonga con traspié. The first style is the traditional style of milonga, and the second is the milonga with a traspié. Bueno, la milonga tradicional es la primera parte del video, y vamos a desarrollarlo ahora. So the milonga, the traditional milonga, is the first part of the video, and we're going to talk about that now. La milonga tiene la musicalidad, particularmente por un movimiento rápido. So the milonga has a kind of musicality for rapid movement. Seguido de un corte de ese movimiento y una pausa interna para retomar la rapidez en el movimiento que sigue. So it's a movement that calls for an internal pause and continuation of the rapid movement. Yo cuando veo en la milonga lo que sucede en el baile, lo que sucede con la milonga, es que la gente empieza bien y se va perdiendo y va acelerándose justamente por no tener esa pausa necesaria. So what I often see when people are dancing milonga is that they start out well, then they continue and they lose the rhythm, and it's partly because they leave out this internal pause that's necessary. Okay, empezamos con un ejercicio para justamente trabajar esto. So let's start with an exercise to work with this. Entonces, vamos a hacer una cosa muy simple. So we're going to do something very simple. Es dar un paso y juntar con prolijidad. So it's to take a step and step together neatly. Cambiamos de pierna y salimos hacia atrás. Juntamos. So we change feet when we come together. O sea, mi pierna derecha siempre va a ser la que está saliendo, la pierna izquierda de la mujer. So my right foot and her left foot are always the ones that are going out. Y mi pierna izquierda es la que siempre va juntando. And my left foot is always the one that's coming in together. Ahora vamos a ejercitar esa pausa, un movimiento rápido y suspender para atacar de vuelta con otro movimiento rápido. So we're going to do a movement that's quick and then we're going to give a little bit of an internal pause to then attack again the rapid movement. Una vez más, observen. Pausa. Pausa. Pause. Pausa. Vamos a agregar ahora. Now we'll add. Un doble tiempo. A double time. Normal. Dos a tiempo normal. This is the normal time. Tac, 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 tac. This is the double time. Okay. Juguemos con los tiempos. So we're playing with the beat. Vamos a hacer una otra combinación de ejercicios. Let's do another combination of exercises. Yes. Junto, abro, junto. Which is together, open, and together. Tiempo normal. In a normal time. Ahora mezclamos. And now we're mixing. Dos. Y dos. Two and two. Tenemos una estructura básica como para poder empezar a trabajar con la música, pero lo importante no es cumplir esta estructura básica como al pie de la letra. So we have a basic structure to begin working with the milonga, but the important thing is not really the structure. Lo interesante es, digamos, teniendo esta estructura básica y sabiendo dónde vamos a colocar los pies, y en esto es paso, junto, paso, paso, junto, jugar con esto y agregarle como eso que tiene la música, que es como algo divertido. So yes, we need the structure because we need to know how to put together our feet.
But we really want you to play with this and to really feel how it works with the music. La música es divertida, no rápida, y es rítmica, y tiene cierta cosa cadenciosa, como el tango. The music is fun. It's not necessarily rapid, but it's fun, and it has certain things that are special to it, like the tango dance. Vamos a hacer un pequeño ejercicio así, solos, para poder trabajar con la música. Vamos a escuchar y yo voy a poner este ejercicio básico, en música. So we can do these exercises with music. So we're going to put music on and I'm going to show you these steps with the music. Escuchamos un poquito de música para ver cómo entramos en música y cuál es el tiempo. So let's listen to music. Esto es a tiempo. This is the time. ¿Sí? Esto es blanca. Esto es pisar a tiempo. This is stepping on the time. En la milonga vamos a hacer doble. In the milonga we can do double time. Vamos a jugar con esto, porque esto es. We're going to play with this. No es rápido, es. It's not rapid, it's not quick. Tomando esto como base, lo dividimos. So we use this as a base and then we divide it. Ya, esto. Lleva a un movimiento. This brings us to a movement. Con swing. With swing. Entonces uno no explica hacer esto. So we don't explain that we do it like this. Rígido, cumpliendo el paso, sino ¿sí? Esto es liberarse un poco a música. This is what it is. It's moving freely to the music. Este tipo de pasos salen muchas posibles combinaciones, siempre con el mismo sistema. So with these steps, we can create a lot of other steps and always using the same system. Siempre estamos saliendo con una pierna y juntando con la otra. Always going out with one leg and coming together with the other. Entonces, ahora es posible, si esta es la pierna que va a salir, mi pierna derecha. So now it's possible, for example, if my right leg is the one that's going out. Hacerlo hacia adelante, hacia atrás o hacia el costado. To do it going forward, back, or to the side. Junto y de vuelta es la misma situación, que es el juntar y estar listo para salir con la otra pierna. So it's the same thing. You go out, you come in, and then you're ready to go out with the other leg. Y otra vez. Entonces, cada vez que junto, so each time I come together, soy libre de decidir la dirección. Then I'm free to choose the direction. Y ustedes podrán comprobar que hay muchos dibujos para hacer posibles. And you can try and see that there are many different combinations. There are different many ways that you can go. Y por supuesto,
jugando con los tiempos. And of course, playing with the times. Vamos a hacer la, un pequeño básico después de esto que mostramos musicalmente para seguir continuando con esto. So we're going to show you a little basic that you can use, and it has, it also works with what we were showing you, how to use the music. Bueno, esto se trata de caminar en tiempo de milonga. It's about walking to the time of the milonga. Tiempo normal. In the normal time. Entonces salgo sobre este costado. So I go out to this side. Normalmente. Y ahora lo que voy a hacer es yo entrar a la línea de ella. And now what I'm going to do is I'm going to enter in her line. O sea, mi pierna izquierda va a venir a poner enfrente de ella. My left leg is going to put itself in front of hers. Observen que hay una pequeñita curva en esto. There's a little curve here. Y entro. Entro con la pierna, por supuesto, por el cuerpo. El cuerpo me lleva a que la pierna esté ahí. I enter with my leg, which means really that I'm entering with my body, and my body takes my leg with it. Vamos a un paso lateral. Take a side step. Juntamos. We come together. Y vamos a salir con la otra pierna. And then we go out with the other leg. Como antes. As before. Y se repite. And it repeats itself. Mostramos lo mismo hacia la otra dirección. We'll show you the same thing at the, at another angle. Mostramos esta misma caminata dando un poco de dirección de baile. So we'll show you this as if we were going in the direction of the dance. Entonces, salimos, entramos. Y el momento de paso lateral es un momento apropiado para cambiar de dirección, juntar y salir con otra dirección. So the time when we take the side step and come together is a good time to change our direction. So when we go out again, we're going in a new direction. Y otra vez lo mismo. Junto y cambio. Cuando lo necesito, aplico ese pivot en el paso lateral. When it's necessary, I apply the pivot on the side step. Okay. Vamos a dar una variante de esto mismo. So we'll do a variant of this. Es una corridita. Le cambiamos un tiempo y modificamos una pequeña parte del paso y se genera otra sensación. So it's a little run. So we're going to change the time and it gives it a different sensation. Entonces, vamos a salir igual. We go out the same way. Los dos primeros pasos son lo mismo. The first two steps are the same. Y ahora viene un doble tiempo. And here comes the double time. Tac, tac. Observen. Ahora no junté. Now take a look. Now I didn't bring my feet together. Lo que hice ahora después de este paso es ir al lateral, pisar y ahora directamente vamos a avanzar muy poquito. Es como una actitud más que un paso entero. So what I did here is after the side step, instead of coming together, I went forward and it's like an attitude more than a complete step. Observen mi posición. Look at my position. Estoy verdaderamente adelante. I'm definitely forward here. Y de vuelta ya salimos al primer paso. And again we go out to the first step. Lo mostramos en este sentido todo entero. We'll show you at this angle. Cambiamos de ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar esta estructura básica de caminar en milonga con la primera parte de la clase. So what we're going to do is we're going to mix this walking in the milonga with what we did at the first part of the class. Lo vamos a hacer en forma circular y vamos a pedir música para poder mostrarlo bien. We're going to dance in a circle and to the music. Música. Thank you.
Ahora vamos a mostrar los ochos que vamos a utilizar en este paso, que es el paso que va a dar él después. Pero yo en realidad quisiera comentar, son los ochos para adelante. So we're going to show the ocho that we're going to use for a step that Julio is going to show in a minute. There are ochos going forward. En estos ochos son ochos cortitos, tac, tac, they're tac. little ochos that are small, cut. La particularidad que tiene este ocho es que se pisa delante del otro pie, es como una línea. So the idea is that you're stepping in front of the other foot, as in a line. Y se va al opuesto. And then you go to the opposite side. O sea que hay un pivot que es de lado a lado, tac, 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 tac. So you're pivoting, going from one side to the other. Este 8 se logra, o esta manera de resorte. So you can find this 8 and this way of going back and forth. Se logra por el armado de los brazos del hombre. El hombre hace una pequeña marca de cada lado. So the man makes this happen by his lead and his arms, which is helping you go back and forth from one side to the other. Entonces, uno es este. So one part is this. Es la mano. The y hand. Otro es esta parte del brazo. And the other part is this part on the arm. Contra estos dos lugares son los lugares donde yo, por inercia, llego y vuelvo. These are the places where that I use to go and come back. Yes. Ok, explicamos la parte del hombre. So the part for the man. Básicamente, como dijo Elina, esta estructura del abrazo es importante. So like Elina said, this structure of the embrace is very important. Ella está ahí adentro y hay que respetar su eje. So she's here and I have to respect her axis. Y todo lo que vamos a hacer es respetando ese eje. And so the whole time I'm leading, I'm respecting her axis. Ella tiene que estar cómoda en el mismo lugar, ¿ok? And she has to be comfortable in the same spot. Entonces, la forma de acompañar este ocho es, hay dos momentos que se repiten. So, the way of accompanying her ocho, there are in two ways that repeat themselves. Primero, first, esta posición. This position. Los dos vamos a ir, yo con un paso atrás y ella con un paso adelante, cortito. I'm going back, she's going forward, small steps. Y ahora vamos a coordinar el segundo movimiento. And here's the second movement. Este movimiento tiene que ser, como ya dije, alrededor de ella. And so this is like I said, I have to go around her. Y voy a hacer una apertura. I'm going to make an open step. Con mi pierna izquierda. With my left leg. En oposición, en este caso. In opposition, in this case. Repitamos esa parte. So we'll repeat this. Ella viene en esta dirección. She's going in this direction. Y yo voy en la dirección and opuesta. And I'm going in that direction, opposite. Con la apertura. With my side step. Y ahí es donde sucede esto que decía Elina, del abrazo. Ahí hay que contenerla y poner un límite. And so this is where the thing that Elina was talking about with the embrace, I have to contain her. Ella siente eso y eso lo ayuda a volver. And this helps her to come back, to return. Y se repiten los pasos. And then the steps repeat. Cruzo atrás con el I paso adelante y apertura rodeándola. And then I go to the side, go in an open step. Uno, dos, coordinar bien los dos tiempos. Coordinating the two times. Okay. Desde la apertura viene el cierre de esto. So from the open step, then comes the close for this. O sea, cuando abrí. When I open. En vez de cruzar en el siguiente paso, voy a juntar y cerramos. Instead of going back in the next step, I'm going to come together and we can close. Esa sería una resolución simple. This is a simple resolution. Ahora vamos a agregarle un adorno para el hombre y cerrar y poder salir caminando con un adorno previo. So, now we're going to add a little adornment for the man when we close. Ahora, vamos a utilizar un doble tiempo para esto. So, let's use a double time for this. Tac, 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 otra vez, perdón. Un, dos, pico adelante, junto y resuelvo. So it's a little touch to the front, and then back, and then resolve. Vamos a mostrarlo lento. We'll show it slowly. P
pico y resuelvo. Básicamente lo que yo estoy haciendo en el cruce atrás, entro ya en un doble tiempo. So as I'm going back, then I already enter into the double time. Observen. Watch. Ese primer paso del cruce atrás es el primer paso rápido. So the step going back is the first quick step. O sea, no esperen ahí, ataquen con el doble tiempo. So don't wait to attack the double time. Entonces voy a ir atrás ya rápidamente. So I'm going back and already, quickly, piso, junto. I step together. Piso adelante. I step forward. Con una actitud corporal hacia ella. With a body attitude towards her. Y ahora, vuelvo. Then I come back. Puedo cruzar o juntar. I can cross in front or put my feet together. No cambio el paso. I don't change my step. Ustedes pueden cruzar para que quede más adornado. If you want to cross in front, it's more like an adornment. Okay. Y tac, 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 tac. Sobre este último adorno, tenemos otra posibilidad para hacer. So, with this last adornment that we did, we have other possibilities. Cierro. Lo que hice ahí es... What I did here was... Volver a la posición inicial. Estuve haciendo un doble tiempo. I was doing a double time and then returning back to the original position. Empecé, digamos, con los tiempos rápidos en la posición de mi cruce atrás. So I started with the double time as I was going in my back cross. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ya después viene la repetición de la misma posición. And then comes the repetition from the same position. Y lo que yo combino es una salida simple y normal ahora. Una apertura. Then what I put together is a basic salida. Juntar y resolver. An open step, coming together, and resolution. Acá tenemos que trabajar un poco de la cintura. Okay, here we have to work a little bit with our waist. Esto es muy chiquito y es muy en el lugar. It's very small and in the same spot. Y tac, 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 tac. Abro. Open. Cierro y saludo. Close and walk out. Como en el abrazo tenemos un lado abierto. We have with the embrace one side that's open. Y un lado cerrado. And one side that's closed. Y la caminata del hombre es hacia el lado de afuera. And the walk of the man is going to the side that's outside. El 8 hacia atrás del pie izquierdo es largo. And the 8, the back 8 for the woman on the left leg is larger. Y el 8 hacia atrás del pie derecho es corto. And the back ocho on her right leg is small. Sí, esto es el hay diferentes maneras de hacer ochos. There are different ways of doing ochos. Pero este es el que vamos a utilizar para los pasos que ahora Julio va a explicar. But this is what we're going to use now for the steps that Julio is going to explain. Vamos a explicar una forma de acompañar con adornos, ¿no? So this is a way to accompany the ochos with adornments. Entonces, como Elina dijo, este es un paso. So like Elina said, this is a step. Normal. Normal step. Ahora, lo que voy a hacer es cruzar por atrás. So what I'm going to do is cross behind. Cuando esta pierna llega atrás, enseguida cambia el peso. And when my leg reaches the cross behind, I change weight immediately. Mi pierna adelante va a estar libre ahora. And my front leg is going to be free. Y va a pasar por arriba. And it's going to pass hacia over. La apertura, hacia, haciendo una apertura para recibir el paso chiquito atrás de la mujer. And so I'm going to make an open step to receive the small back ocho of the woman. Junto. Together. Y se repite. And then it repeats. Todo esto es a doble tiempo. All of this at a double time. Tac, tac, tac,
Tenemos una variante de esto. We also have a variant. Sobre este paso. From this step. Okay. Lo que estamos haciendo ahora, what we're doing now, es mezclando. Is mixing. Esta primera parte. This first part. Y ahora lo que hago es, después de la apertura, voy a pisar en el lugar. After the open step, I'm going to step in place. O sea, modificamos lo que antes era juntar, ahora hago la primera parte igual y piso en el lugar. So before, tac, tac. Where I was stepping together, instead I'm going to just step in place, open. Mostramos así. We'll show you like this. Okay. Ahora. And so now. Cruzo atrás. I go behind, cross behind. Piso un poquito adelante. Step a little bit forward. Abro. Open. Junto. Come y vuelta together, al primero. And return to the first. ¿Lo mostramos? Ahora observen. So now look. Vamos a tratar de que coincida esto. So we're going to try to make sure that this coincides. El cruce atrás. The cross back. Okay. Entonces, cuando ella pisa atrás, yo también tengo que pisar. So when she steps back, I also am stepping back. Y mezclo. And I mix them. Ahora queremos mostrarle algunos pasos puntuales de milonga. So now we'd like to show you some steps that are very punctual, pointed towards the milonga, for the milonga. Bueno, vamos a empezar con la salida. So a salida. Al costado. To the side. Doble tiempo para tocar el pie. Double time so that now I can touch her foot. Ojo, esto es visual. Pay Yo attention, no, this is visual. No pateo acá a la mujer. I'm ¿eh? Not kicking her. Solo piso adentro de su línea y eso ya es muy claro porque mi cuerpo lo indica de que no va a cruzar. So I'm stepping in line with her and my body is right in front of her, so this is good enough. Continuamos y ya quedamos en una base cruzada. So we continue and now we're in a crossed basic. Ahora, sobre el cruce de la mujer, so with the cross of the woman, voy a hacer un adorno. I'm going to do an adornment. La voy a sostener. Ella tiene que entender que es un cruce a tiempo regular. So she has to understand that it's a cross at the normal time. Voy a hacer I'm going to pivot, saliendo mi pierna extendida, mi pierna izquierda sale extendida hacia atrás, marca el cruce y después entra. So I pivot with my left leg extended out, I mark the cross and I continue. Entonces, lo vamos a mostrar en este otro sentido. So we'll show from this other angle. Tac, 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 pa. Planeo y resuelvo. It's like a planeo and a resolution. Para este otro lado. Planeo y resuelvo. Ok, observen cómo ese planeo. So, observe how this planeo. Va justo en el momento que ella da el paso hacia atrás, exactly antes del cruce. In the moment when she has the cross. O sea, cruzó. Cuando ella cruza, when she crosses, es el momento que yo hago un pivot haciendo este juego. Is when I do a pivot doing this little play. En esta trayectoria del paso de ella. At the same time that she's making this o sea, step. Ahí. Right here. Entro. And then I enter. Solo quedaría mostrar bien la parte corporal del hombre para que luzca bien esto. So that you can do it well. Entonces, yo estoy en este paso. I'm with this step. ¿Qué hago? Vengo con esta pierna. Cuando está, this leg, está en la misma altura de la otra, voy a activar, esto es un pivot, this is a pivot. Y una posición de planeo hacia atrás. Funciona en el mismo momento.
And then the planeo going back, and it happens at the same moment. Y entro. And then I enter. Entonces hay que coordinar pivot y entrar directamente. You have to coordinate the pivot and then enter directly. Sobre la apertura. Beginning with the open step. Rápidamente voy a hacer un doble tiempo. Quickly I'm doing a double time. Y voy a entrar, marco a ella un poquito de diagonal en este paso. I'm going to leave her to go on a diagonal, a little bit on a diagonal. Poquito. Just a little. Y lo que hago es entrar con la pierna. And what I do is I enter with the leg. Directo hacia el centro de ella. Directly towards her center. Esto provoca un cruce. This provokes a cross. Ahora, cuando ella cruza, yo junto. When she crosses, I come together. Cambio rápido. I change toco quickly, la pierna y junto. Touch her leg and come together. Ahora, lo que voy a hacer es marcar que el paso atrás de ella venga un poquito abierto. So now I'm going to lead her so that her next back step comes out open. Volviendo en esta dirección, hacia mi derecha. Coming out to my right. ¿Qué hago? Cuando ella da ese paso abierto, yo voy a entrar con mi pierna izquierda. So when she does this open step, I enter with my left leg. Y siempre tenemos que atacar el centro de ella. And I'm always going towards the center of her. Ahí. Entonces, ahora va a dar un paso atrás. So now I give her a back step. Y yo voy a hacerla cruzar de vuelta. And then I'm going to do the cross again. Mostramos. We'll show you. Otra vez en este sentido. From this angle. Esto tiene unos tiempos, ¿ok? So this has its timing. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Queremos ahora mostrar cómo se pueden combinar este paso con el paso anterior. So we want to show how you can combine this step with the step that we did just before. Observen que en un momento yo salgo caminando en una base cruzada y eso me permite poder hacer el paso anterior. So notice how I go out in a cross basic, and this is what enables me to do the little step that we did before. Cruza. Yo junté con esta y salgo con la otra. I came together with one and went out with the other. Cruza. Ahora junto con esta pierna, con she mi crosses, izquierda y salgo I con la derecha. I come together with my left and I go out with my right. Y sobre este lado, and from on this side, cuando salgo con la derecha, when I go out with the right, lo que voy a hacer es salir a la caminata. So what I'm going to do is to go out in a walk. A base cruzada. In the crossed basic. Y ahí es donde entra el segundo paso. And this is where the step that we did before takes place. Vamos a pasar a una parte de la milonga mucho más, para mí, divertida. So now we're going to go to a part in the milonga that for me is the most fun. Es la milonga con traspié. En la milonga con traspié, a diferencia de la milonga que estábamos haciendo, so
So we're going to work on the milonga traspié, and there's a difference between this milonga traspié and the milonga that we were just working with. Es que el cuerpo hace como amagues. It's that the body does these little fakes. Ese es, digamos, el tiempo musical que se juega. Es un juego. It's a play within the music. Vamos a ver algunos principios. So let's go to some principles. Como este traspié va a ser en una posición realmente cerrada. So it's good to use a position that's really close. Es importante que la cadera se mantenga enfrentada a la cadera de su compañero. It's important that your hips are in front of the hips of your partner. No hay rotaciones. There aren't really rotations. Entonces, damos una estructura básica. So we'll start with the basic structure. Mostramos en posición abierta y después lo vamos a mostrar cómo es, bien cerrado. We'll show you in an open position and then we'll close it and show you that way. Vamos a salir a un paso lateral. So we're going out in a sidestep. Y ahora, recuerden que la cadera va a quedar quieta y van a avanzar las mujeres con un paso adelante enfrente mío. So we're going to keep our hips facing each other and then the woman is going to advance directly in front of where I am. Cambiamos de ángulo para que now we're going to change the angle so you can see it differently. Paso lateral para mí con la pierna derecha. So for me I'm going out in the side with my right. Y ahora atención, yo tengo que traerla a ella hacia mí. And now I have to bring her towards me. Ahí, enfrente mío. In front of me. Caderas, hombros. Shoulders and hips together. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado, del otro costado. Now we're doing the same thing to the other side. Tenemos un paso lateral. We have a step to the side. Y ahora se produce una diferencia con el paso anterior, de este lado. And now it's the step that we did, the same thing that we did to the other side. Ahora ella va a entrar. It's different. Sobre este costado mío. Than what we did. De la derecha. From the on the other side because she steps across in front of me. Entonces, lateral. So to the side. Hacia el medio. And then towards the middle. Lateral. To the side. Por afuera. And then outside. On the other side. Entonces, mostramos de vuelta. Okay, we'll show it to you again. Lateral. To the side. Lateral. To the side. Ahora, observen. Now, watch. Caderas quietas. Our hips are not moving. Y el peso de mi cuerpo va a estar siempre en el medio. And so the weight of my body is always in the middle. Cuando hago ese paso lateral, no puedo transferir el peso. When I do this open step, I don't change my weight. Porque el tiempo se me va. Esto es chiquito y es rápido. Because the time is small and quick. Entonces, voy a hacer el paso lateral. Es algo muy interno y casi no me muevo. So when I go to take the open step to the side, it's almost as if I'm not moving. Marco chiquito y lo freno. I lead it a little bit and then brake. Y ahora la traigo hacia mí. And then I bring her toward me. Lo mismo. Same. Afuera, la pierna. Out with the leg. Pero el cuerpo en el medio. But with the body in the middle. Y ahora ella entra. And then she enters. Mostramos cerrados. So now we're going to show it more closed. Okay. La rítmica de esto es pac, pac, pac. Tac, tac, tac. This is the rhythm. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Un, dos, tres. One, two, three. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a hacer esta estructura básica hacia adelante ahora. So now we're going to use this basic structure going forward. Es lo mismo, pero ahora el hombre avanza. It's the same, but now the man is advancing. Entonces, lateral. So open to the side. Con la pierna derecha. With the right leg. Y voy a, ahora yo entro afuera de la mujer, de este lado, del lado izquierdo mío. And now I advance going to my left. Marco el lateral y voy a entrar en el centro. Then I lead a step out and then come back to the center. Vamos a combinar estas dos estructuras, hacia adelante y hacia atrás. So let's combine these
two structures, going forward and going back. Primero vamos a trabajar ahora con música. Primero lo vamos a hacer abierto para que vean dónde se colocan los pies y cuál es el tiempo musical para poder entender. Vamos a hacer ida y vuelta un par de veces para ver dónde se pisa en la música. Y después lo vamos a cerrar para que se entienda cómo es el abrazo y dónde, cómo se mantienen los frentes y el contacto. Entonces, son dos momentos diferentes. So we're going to show this with music. First, we're going to do it in an open frame so that you can really see where we put our feet and how it works with the music. And then we'll do it in a more closed frame so you can see it from that perspective. Vamos a ver esta estructura básica de traspié, vamos a combinarla. So with this basic structure of the traspié, we're going to make combinations. Entonces, observen. Mostramos un poco abierto, así se ve más claro. So we're going to demonstrate open so that you can see more clearly. ¿Qué sucede? Voy a un paso lateral y avanzo. So what happens? I take a step out and then advance. Ahora lo que yo puedo combinar es volver a lo que había hecho antes. So now I can go back to what I did before. Volver al lateral. Go out. Y si yo quiero volver a hacer el paso avanzando. And then if I want, I can go back to the step advancing. Entonces, las posibilidades son muchas. Ustedes pueden cortar el paso. So there are many possibilities. You all can cut the step. Y cambiarle la dirección, o sea, reandar lo que habían hecho. And change the direction, or you can go back and do what you did before. Entonces, vamos a dar algunas combinaciones. So here are some combinations. Esta es muy linda. Cuando vamos hacia atrás, this is very nice. So when we are going back, en la estructura básica, in the basic structure, sobre el paso lateral, over the open step, cruzamos atrás, we cross, y volvemos al lateral y avanzamos. Cross back, we go back to the open step to the side, and then advance. Entonces, otra vez. Again. Lateral, entro, lateral, lateral, atrás, lateral, avanzo. So side, back, side, forward. Y ya cambié de dirección. And there I changed the direction. Esto sucede también en cualquier momento. Solo frenando, cambiamos de dirección, y acá pasan estas posibilidades. So this can happen at any time. When I break, then I can change the direction of where I'm going, and that makes for many possibilities. Mostramos otra posibilidad. We'll show you another possibility. Sobre este paso al lateral. ¿Qué hacemos? Ahora voy a this step that's open to the side. Modificamos la estructura básica un poquito. So let's modify the basic structure just a little bit. En vez de este paso que sea bien lateral, lo avanzamos un poquito. So from this side step, then we're advancing just a little. Y vuelve a entrar hacia atrás. And then return to going back. Entonces tenemos la posibilidad de repetir esto en un lugar. Possibility to repeat this in one spot. Y cambiar de dirección. And change the direction. Una, cambio de dirección, otra. Con repetición o no.
So we can do one, change the direction, do the other with repetition or not. Esta estructura básica, ustedes jueguen con esto, frenen, prueben avanzar, pueden retroceder, pueden juntar o pueden quedarse en el lugar en un mismo pasito marcando un balanceo. Es jugar esto. So this is really playing. We want you to play and experiment with it yourself, staying in one spot or advancing, experiment. Ahora vamos a mostrar en el traspié dos giros. So now I'm going to show in the traspié two giros, two turns. Empecemos. Vamos a dar el paso este. We start from this step. El paso básico. Basic step. Y ahora se produce un doble tiempo. And this produces a double time. Dos, tres. Two, three. Este giro está dividido en dos partes. Esta es la primera. So this turn is divided into two parts. This is the first part. ¿Qué sucede? Acá hay un balanceo. Here there's a little rocking step. Uno. Voy atrás abriendo mi cuerpo. I go back, opening my body. Y ahora voy a cerrar con el paso delante de la mujer. Now I'm going to close as the woman's taking a forward step. Mostramos más en la posición más cerrada. Show you in a position that's more closed. Y un, dos, tres. Seguimos con la otra parte. Un, dos, tres. Ahora, estamos ahí enfrente. So now we're in front. Seguimos girando. We continue un, turning. Dos, tres. Juntamos. Here we come together. Primer parte. Un, first dos, part. Tres. Ahora viene. And now. Esto es como la cunita, ni más ni menos. This is like our cradle, uno, or rock. Dos, y juntamos. One, two, we come together. Esa forma de juntar es muy importante, porque ahí es donde gano el espacio para salir al costado de vuelta. Here where we come together is very important because it sets us up for then stepping out again. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Veamos entonces otra posibilidad de giro. So we're now going to see another possibility for the turn. Este giro lo sacamos de la estructura básica del traspié. So this we take from the basic structure of the traspié. Entonces, tenemos la estructura básica en este paso lateral. So we have the basic structure from this open side step. Mi pierna derecha my va right, lateral. My right leg goes out to the side. Ahora, hago que ella entre, igual que en la estructura básica. And now I make it so that she comes toward me, like in the basic structure. Esa es la primera parte de este giro, que es exactamente lo mismo. Un, dos, tres. This is the beginning of the turn, it's the same. Y ahora se produce en la segunda parte lo que hace girar el paso. And here's where the step begins to turn. En el lugar, con las piernas en el lugar, vamos a buscar ese balanceo. So with our feet in place, we're going to look for this rocking step. Y vamos a ir girando. And we're going to use it turning. Un, dos, tres. One, two, three. Y ahora viene de vuelta la primera parte. Un, dos, tres. And then we go back to the first part. One, two, three. Un, dos, tres. One, two, three. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Observen, lateral. So observe. Side. Y entrada, igual que en la estructura básica. And then she enters. Ahora same es diferente. As in the basic structure, and now it's different. Balanceo en el lugar. Rocking in place. Cambiando de, rotando el cuerpo. Rotating our bodies.
Para las mujeres la segunda parte son tic, 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 son tres pasitos. So for the woman, the last part is three little steps. Tic, 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 she says. Ahora queremos mostrar algunos pasos puntuales del traspié. So now we'd like to show you some pointed steps for the traspié. Okay. Salida básica, normal. So going out in a normal basic. Y ahora, en este paso vamos a frenar y marcar corporalmente un doble tiempo. So we're going to break here in the step and we're going to lead bodily a movement. En el último paso, a double time. Vamos a cruzar. Sorry, not a double time. We're leading this step and at the last step we're crossing. Entonces, salida. So, going out. Un, dos, tres. One, two, three. Y estoy de vuelta en la salida normal. And here we are again at the normal salida. Observen que este paso lo estamos haciendo en el lugar. So notice that we're doing this step in place. La posición es bien adelante. So the position is going front, forward. Freno en esta posición. I break in this position. Y ahora va todo un juego corporal. So it's all a play in the body. En la parte de arriba, de disociación. De hombros y cadera. With the disassociation between the shoulders and the hips. Tienen que buscar ese juego. You have to look for this kind of play. Que es lo rico de este paso. This is what makes this step rich and nice. Ahora, en el lugar. Un, dos, tres. One, two, three. Ahora observen cómo la pierna vuelve. So look how the leg goes back. Pero no afecta todo el juego que estoy haciendo arriba con el cuerpo. But it doesn't affect what I'm doing up with my upper body, the play that I'm using up here. O sea que yo mientras haga este traspié, tengo que sostener esta posición. So while I'm doing the traspié, I have to sustain this position, the upper un, body. Un, dos, tres. One, two, three. Y no me tengo que confundir con ir atrás. And I don't want to confuse it with going back. Entonces, bien apilado, ya voy a entrar. Este primer paso entra corporalmente so this first step con este giro. With the body, with this kind of turn. Esto provoca un poquito de rotación ahí. This provokes a little bit of rotation. Un, dos, tres. One, two, three. También podemos mostrar un traspié sobre el paso lateral. So we can also show a traspié using the step to the side. Okay. Simplemente, el recorrido de un paso lateral lo vamos a interrumpir. So in this movement of the step to the side, we're going to interrupt. En esa interrupción, muy rápido se activa el balanceo que venimos hablando para el traspié. So in this interruption, we're going to do a kind of rocking that we had talked about for the traspié. Un, dos, tres. One, two, three. Y concluimos el paso lateral avanzando un poco más. And we conclude with the open step advancing just a little bit more. Tac, tac. Observen que no es nada. Si ustedes quieren dar mucho impulso, no sale. So look, it's nothing really. If you give too much impulse, then it's not going to come out right. Okay, mostramos con este frente. We'll show you with a different angle. Okay.
vamos a hacer nuestra despedida y esperemos que disfruten de esta milonguita que les dejamos para hacer, de estos dos estilos. Nosotros ahora vamos a bailar. So we're going to say goodbye and hope that you enjoy this little milonga that we've showed you today. We're going to dance. Donde vamos a jugar con estos dos estilos. And we're going to play with these two styles. Donde vamos a mezclar como a Julito le guste. And we're going to mix them in the way that Julio likes. Y van a ver las diferentes combinaciones y ustedes pueden hacer otras. And you'll see many different variations and you all can make others. Bueno. Eso, esperamos que lo puedan combinar y milonguen mucho, ¿no? We hope that you can combine them and that you dance milonga a lot, that you go out and dance. Que es divertido. Diviértanse. Have fun, please.